Creo que muy bajito, pero bueno. Solamente quería probar este jueguito, a ver qué tal. New game. Let's go! Hello, I'm a cute little birdie. Okay. Ads will show up in this game. Oh no! I hate ads. Anyways, bueno, sabemos que este juego, Beer's, ¿cómo? Sí, Beer's Restaurant, ¿no? Sí, tiene ads, but everyone will be more happy without them. Yes, yes, of course. Remove ads? No. Remove, I'll keep the ads. Supongo que para remover los ads tienes que pagar, lo cual no voy a hacer. Entonces, I'll keep the ads. Thank you. This game uses an autosave system. Progress will be automatically saved. Okay. Thank you, thank you. Entonces se va a guardar en automático. ¡Qué eficiencia! It's so nice out today. De hecho, no he salido en cuántos días. Creo que no he salido desde el domingo, lunes, martes. Domingo, lunes, martes. Sí, en 3 días. No he salido a la calle ni nada, ni siquiera al patio, en 3 días. Estoy disfrutando mis vacaciones. Ok, dice, can we have lunch yet? Yo ya desayuné, así que no tengo hambre ahora. Hello? Come on, time to wake up. Oh my god, qué tierno. Rise and shine. Can't keep our customers waiting. No podemos dejar a los clientes esperando. Flojonazo. Vámonos. Come down as soon as you're ready. Okay. Okay. No, amigo, no lo dejes ahí. Va a tardar años. Ah, no, no es cierto. Ah, entonces somos nosotros. Oh, change into your restaurant uniform. Sí, hay que cambiarnos, hay que ponernos nuestro super uniforme. ¿Pero cómo? Ah, I've already changed. Ok, ya, ya se cambió. ¿Parón para acá? A ver, ¿podemos abrir la ventana? No. Ok. ¡Qué bonito! No time to waste, we've got to work. No, we've got work to do. No hay tiempo para otras cosas, tenemos que ir a trabajar. Vámonos pues. La la, there you are. Help me out here. Ayúdame rápido. Okay, vamos. ¿Qué necesitas? What are you waiting for? Go take the orders. Vamos a tomar las órdenes. Somos pues meseros, ¿no? A ver, aquí. Oh, finally, I've been waiting. Estaba esperando. So, do you guys have a menu or what? You make anything? In that case, could I have some spaghetti? With meat sauce, please. Spaghetti con carne. Eso comí ayer. Thank you. You obtain a memory shard. Okay, I'd like to have some spaghetti with meat sauce. Okay, spaghetti with meat sauce. Did you take the order? Let me see the shard. Spaghetti with meat sauce. Got it? Leave it to me. Siguiente. Ah, no hay. ¿Esa no es una persona? La la. Order up. I went light on the salt. Go on, take it to them. Okay, vámonos. Oh, this looks delicious. Thank you. Claro que está delicioso, amigo.
Goodness, I'm feeling completely refreshed after that. You went easy on the salt from a baby, didn't you? You're so thoughtful. Ah, dice que le echó poquita sal por su bebé. O sea, está embarazada. Y pues no, supongo que las embarazadas no pueden comer mucha sal o algo así. Y dice, ay, qué considerado eres. Claro, claro que sí. Siempre pensando en los clientes. What a lovely restaurant. That was delicious, thank you. I'd better get going now. Adios. Doesn't seem like they're ready to order yet. Ah, todavía no está listo para ordenar, pero... ¿Por qué? Lleva años ahí. Bueno, vamos a ver si podemos ayudar a hacer otra cosa. That lady just disappeared. Nothing. A ver. Yeah, that always happens. You sure you're awake? Dice, bueno, nosotros le dijimos, esa señora solo desapareció. Y dice, ¿seguro que estás despierto? Así como de, pues claro, ¿no? Terminó y se fue. Hey, look alive, we've got another customer. Llegó alguien más, vámonos. A ver. Oh, there you are. Let's see, I'll take an extra large burger with tons of fries. Hamburguesa con muchas fries. Muchas papas. And make it quick, I'm starving over here. Dice que te apures porque está muriendo de hambre. Okay. Rápido, rápido. He wants junk food. Comida chatarra. I'd advise him to try something a bit healthier. No kidding, you're one to talk. ¿Le recomendamos algo healthy? No, yo digo que no. Ay, yo quiero ver cómo cocina más, con más detalle. There you go. Wow, that was super fast. Did you just microwave it? No, no hay que criticar sus métodos. Hay que... Yeah, I'm a pro at this. Pretty sweet, right? I only put out top quality food. Okay, let's go. Rápido. Faster, faster. Oh, yeah. Now, that's what I'm talking about. Claro que sí. So juicy and tender. How dare people call this junk food? Hold on. It's jam-packed with meat, but what's with all these vegetables? I didn't ask for this. Ah, creo que le pusimos demasiados vegetales. Wow, that was the best burger I've ever had, even with all those vegetables. Bueno, aún así le gustó, pues. Goodbye. Oigan, ¿y las fries? ¿No le dimos las fries? Ok. Bueno, no se dio cuenta, no se enojó. Así que otro cliente satisfecho. A ver, vamos acá. This is Bear's room. You shouldn't go in there without permission. Ah, es la habitación del oso. A ver, ¿podemos entrar? Only the chef may enter the kitchen. No. No somos dignos de entrar a la kitchen. A ver acá. You can't go outside yet. You're still on the clock. Bueno, no podemos irnos tampoco. ¿Nos vamos a dormir otra vez? No, no es cierto. But you're on the clock right now. Solo quiero explorar, amigo. A ver. Todavía no está listo. Oigan, pero ese señor, ¿qué hace aquí? No está consumiendo nada. Ok. Hey, no, iba aquí. Glad we didn't get any obnoxious customers today. Dice que no tuvimos ningún cliente, pues, ¿cómo decirlo? Molesto, enfadoso, pues. Hang on, maybe I spoke too soon. A ver, ¿hay otro? Oh my goodness. Guess who's in the house? A ver, entonces este es un cliente... Give me the usual sheet. Es un cliente medio quisquilloso, pues.
I'll let you handle this one. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Let me get some Odin. Odin cooked by the master. What's the hold up? Where's my Odin? 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 I don't know. What's the hold up? No. He wants what now? Odin? ¿Qué es Odin? A ver, déjeme buscarlo porque ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien. A ver, Odin. A ver, espérame tantito. Odin Manning. Odin. Ay. Es algo japonés. Es como una sopa o algo así. A Japanese one pot winter dish. Supongo. Pero no sé cómo se pronuncia. Ok, what in the world is that? ¿Lo ven? No soy la única. You've never heard of it, don't ask me. Right, never heard of it. Maybe this will be a good time to dive. Gotta find out what kind of dish it is if we wanna know how to cook it. Dive? Yeah, dive into their memories. Come on, you've done it before. Go on, give it a shot. A ver, tenemos que investigar. Acerca del platillo, ¿no? Basado en sus recuerdos. ¿Pero qué? Hey, old timer. Guess who's back again? Hey, good to see you. Hope you haven't been drinking too much. Nah, I'm all good. Last train ain't even left yet. If you say so. So, what will it be? Well, let's see. Man, you're the Odin master. These fish cakes are to die for. Much obliged, sir. He's the baronet too fast for you to sneak a bite. A ver, okay. Entonces, ¿qué hacemos? Meow. Do you understand me? What a strange human you are. You want the stuff that drunk guy is eating. Meow. Odin, whatever. Oh, yes. Meow. It's very tasty stuff. The fish cakes are perfect. Okay, entonces, what? Help me out. Por favor, gosh, really, you really want to try that much? Well, okay. Just give me one sec. Meow. Okay, el gatito nos va a ayudar. What is it, little guy? You want a bite? Huh? Hey, that cat stole my wallet! Get back here, damn it! Good grief, some people. It smells quite good. Tasty, Odin? You bet. You took a bite. Yuck, that was hot. And yet very juicy and delicious. Okay, ya lo probamos. Well, did you get a bite? Pretty yummy, huh? I usually wait for it to cool down so I don't burn my little kitty cat tongue. Meow. Dice que si está muy caliente y que normalmente se espera que se enfríe un poquito para no quemarse la lengua. Okay, meow. Gotta skedaddle. See you later. Bye. Thank you so much. Ok, bueno, ya tenemos el sabor, supongo. Did you steal a bite of my Odin? Ok, ya tenemos el sabor.
You obtain a memory shard. Ok, de vuelta al mundo. Vamos a... So, how did it go? Get your hands on a memory shard, huh? Let me take a look. I see. So that's what Odin is. Give me one moment. Ok, entonces ya teniendo la información, pues va a preparar el Odin, ¿no? Se ve muy complicado aquí. Bueno, lo busqué en Google y sí se ve... Ok, all done. Ay, rápido. A ver, ¿qué le parece? Hey, this Odin looks pretty damn good. Bueno, primera impresión. Le gusta. That warmed me right up. Oh, I'd better get going. Gotta go catch the last train. What? ¿Tan rápido? Hicimos todo ese... toda esa acción para que se lo devorara. Así, más. ¡Qué rápido! Bueno, por lo menos no se fue enojado. Well then, good work today. Wanna go check out the station for a change? Bet you like to see how everyone's doing, right? Come on, let's go. ¿Qué? ¿Qué estación? Okay. Oh, Jesus Christ! This city is so beautiful! ¡Qué lindo! ¡Quiero vivir aquí! It's a mailbox. You don't have any letters to send. Uy, a ver, been a while since you left the house, hasn't it? Ha sido... Ya tiene mucho que no dejas la casa, ¿no? Sí, oh my god, I can relate. Es igual que yo. Como les decía, no he salido en años. Bueno, solo 3 días, ¿no? Pero sí, no he salido. Tal vez más tarde salga. Ok. Not that there's anything interesting to see here. Come on, station's this way. Ok, vamos a seguirlo. Vamos a la... ¿qué? A la estación, creo. Ay, ahí está la... la lady que está embarazada. Well, here we are. All these people are waiting for the next train. Ok, entonces los que fueron a comer están esperando el tren. Why not take a look around? Sí, quiero observar todo. I'm feeling too lazy to go to heaven. ¿Qué? Me siento muy lazy, muy... ¿cómo se dice? Muy flojo. Para ir al cielo. ¿What? Eso suena un poco extraño. You should eat healthier. Deberías comer más sano. ¿Tienes un trabajo? ¿Cómo está tu mamá? Don't be a couch potato. ¿Qué será? Don't be a couch potato. A ver, vamos a buscarlo, porque, a ver, yo lo tengo en inglés. Bueno, este no sé si se pueda poner en español, pero a mí me gusta jugarlos en inglés para pues practicar el inglés. A ver, don't be a couch potato. Couch potato means flojo. Entonces, couch potato significa flojo. Ok. Nueva palabra. Never mind. Ok, él nos dice, me siento muy flojo como para ir al cielo. ¿Qué le decimos? Deberías comer más sano. ¿Tienes un trabajo? ¿Cómo está tu mamá? Don't be a couch potato. Oh, never mind. Yo digo que no hay que recordarle su problema, ¿no? Bueno, no sé. Supongo que debe tener algún problema con la comida, ¿no? No estoy segura, pero suena algo así. Entonces hay que hablarle acerca de otra cosa. How's your mother? No quisiera preguntarle eso porque como es un extraño, no sabemos nada de su familia, ¿no? ¿Qué tal si no tiene mamá? Y eso lo hace peor. Y decirle, pues no seas flojo, como que a ver,
quiénes somos para juzgar, ¿no? Entonces vamos a preguntarle si tiene trabajo. Eso creo que es lo menos así fuerte, creo yo. A ver, vamos a decirle, do you have a job? Yeah, of course I did. I save worlds each and every day. Ok, pues dice que sí tenía un trabajo. Pretty exhausting stuff, to be honest. What? Don't give me that look. I never meant to turn out this way. A ver, tenía un trabajo y que era muy cansado. ¿Y luego? A ver, vamos a preguntarle algo más. How's your mother? You should eat healthier. A ver, vamos a hacerle otra pregunta. That old hack? Hack? A ver. Hack meaning. Hack significa... ¡Oh, my goodness! Miren, le preguntamos acerca de su mamá. ¿No? Dice, creo que la pregunta era, how's your mother? ¿Cómo está tu mamá? Y él nos dice, that old hack? Esa bruja, hack significa así como bruja vieja, ser una bruja, pues. Oh, Jesus Christ. Dice, who cares? ¿A quién le importa? Como a quién le importa esa bruja, ¿no? Súper grosero, no manchen. Ok, bueno. She's probably celebrating now that I'm dead. Dice, probablemente esté celebrando ahora que yo estoy X.X. ¿Qué rayos? Esto es demasiado turbio, ¿eh? O sea, no lo sé. No me esperaba eso, la verdad, ¿eh? Ok. Bueno, entonces ahora sí podemos decirle otras cosas. Hay que decirle... ¿le decimos que coma más sano o ya nos vamos? A ver, vamos a decirle nevermind. Y vámonos con alguien más, porque este tío de verdad que sí es muy... ay, algo turbio. A ver, vamos con la... sí, con la lady. Oh, hello there. Would you like to chat? ¿Quisieras pues hablar? Hola. ¿Comes espagueti seguido? ¿Dónde está tu bebé? ¿Cómo que dónde está tu bebé? Okay, you didn't deserve to die. What? A ver. You didn't deserve to die. Tú no merecías X.X. O sea, que me estás diciendo que todos aquí están X.X. No, a ver, esto sí ya cambia toda mi visión acerca del juego. ¿Qué está pasando? No me digas esto. No. A ver, no, estoy en shock, ¿eh? De verdad, no me esperaba esto. No, a ver. Esto es demasiado, de verdad. Wow. No, ¿por qué? Ay, no. Bueno, a ver. Vamos a continuar, a ver. Ok. Dice, bueno, no me le decías X.X y that's okay. Vamos a preguntarle si come espagueti often, muy seguido.
Did you eat spaghetti often? O sea, bueno, esta en realidad es ¿comías espagueti muy seguido? When I was alive, all the time. Cuando estaba viva, sí, todo el tiempo. There was this splendid Italian restaurant near my house. I'm going to miss that place. Dice que había un lugar italiano, un restaurante italiano, cerca de su casa y que pues lo va a extrañar, ¿no? Va a extrañar ese lugar. ¡No! Ay, amigos, no, de verdad que estoy en shock, no me lo esperaba. ¡Qué sad! ¡No! Ok, bueno, continuamos con el siguiente. Wanna know more about Japanese sake? Pairings? I'm your guy. Squishy okara, taco wasabi, edamame, fried gristle, oden, that's okay. ¿Qué dijo? ¿Japanese qué? ¿Comida? ¿O sake? Es la bebida de arroz, ¿no? Entonces, ¿estas son bebidas o comida? Supongo que comida, ¿no? Porque está el oden y dice algo de fried no sé qué y la. Vamos a preguntarle acerca de alguna. A ver, esta, edamame. Mami is classic, by far the most popular sake accompaniment. The people's favorite beloved the world over. It's a perfect choice when you're not sure what to start with. Es como para empezar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ay, no me acuerdo. Pero bueno. Ok. ¿Le preguntamos otra cosa? ¿Con quién vamos? Vamos con la lady otra vez. A ver si responde. Oh, hello there. Would you like to chat? ¿Qué más le preguntamos? Where's your baby? ¿Dónde está tu bebé? No. Siento que va a salir algo más turbio de aquí. Ay, a ver, le preguntamos. Ok, here we go. I don't know, actually. I can feel her inside me anymore. Dice que no sabe, que no puede sentirla pues dentro de ella. Ya no la puede sentir pues. No. Where could she be now? Hopefully somewhere safe. ¿Dónde podría estar ella ahora? Hopefully en algún lugar, pues seguro. Oh my goodness. A ver. You didn't deserve to die. Oh, no, no, no. A ver, le decimos that's okay. Era that's okay ya que sí queríamos hablar, ¿no? Pero yeah, es demasiado incómodo esto, de verdad. No, 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 no me lo esperaba. Pues ya hay que despedirnos, ¿no? Vamos a decirle a él que coma más healthier. Stop telling me that. I can't help it, okay? It just tastes so good. Bien, les dije, no deberíamos decir, pues aconsejarle, ¿no? Porque pues cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces, mejor evitar. Porque luego suena como que estamos juzgando, ¿no? Entonces, mejor evitar ese tipo de cosas. I mean, when you really think about it, it's evolution's fault. Our bodies shouldn't crave things that are bad for us. So in that sense, it's not my fault. Dice que es a causa de la evolución, ¿no? Que deseamos cosas que no deberíamos. Y pues es porque existen. So in that sense, it's not my fault. En ese caso, pues no es mi culpa. Es culpa pues de todo lo que hay, ¿no? Alrededor. Makes sense, tiene sentido. Ok, bueno, ya vámonos. Wanna know about Japanese sake pairings? I'm your guy. Bueno, y él pues a lo mejor tenía algún restaurante o algo, o no sé. A ver, este me llama la atención, el taco wasabi. Wasabi and octopus are a match made in heaven. Wasabi y octopus, octopus pulpo, son una match, ¿no? O sea, que van bien. The fresh, firm texture of octopus and the sink,
Wasabi, you'll never find anything better. Damn it, now I'm craving sake. Ahora quiere sake. Bueno, si él como que, pues, no sé si tuvo algún restaurante o algo así, pero sabe mucho de comida japonesa. Pues esta chica, no tengo idea qué pasó, pero pues está aquí. Y pues el otro chico, pues tal vez a causa de la comida, pues sucedió algo, ¿no? Bueno. When's the next train coming? It's me. The concept of time doesn't really apply here after all. El concepto del tiempo no aplica aquí. Pues sí, supongo. You might just have to board this train yourself one day. Tienes... ¿Algún día tendrás que tomar este tren? ¿Yo? We can leave whenever you're ready. Exit right over there. Sí, no, ya quiero irme aquí. Esto fue demasiado para mí, de verdad. Estoy en shock, estoy ansioso, estoy incómodo. No sé qué está pasando aquí, la verdad, ¿eh? Sí, mejor. Yo creo que ya es hora de irnos. Necesito procesar todo esto, de verdad. No sé qué pasó, pero sí, vámonos, por favor. Wanna head home? Por favor. Yes, por favor. Lo imploro. Oh, and feel free to hold on to those memory shards. If you're curious how those folks met their ends, you can use those to find out. Si queremos saber, pues cómo terminaron aquí, podemos averiguarlo, así como averiguamos lo de la receta. Ok. Necesito procesar esto. Ay, perdón. Sí, no. Ok, bueno. Tal vez lo hagamos en algún momento, pero por ahora no lo siento necesario. Necesito procesar todo lo que acabo de descubrir primero. Personally, I've always found it a little unsettling. Sí, claramente, ¿no? O sea, estás averiguando algo, algo, pues, fuerte, ¿no? Ok, sí, vámonos, por favor. What? What's that? Jeez. From here, you can view the contents of your memory shards. Okay. Aquí podemos ver eso, ¿no? Lo de los recuerdos. Okay. Select the shard you'd like to view and press action button. Oh no! O sea, ahí están las tres personas que fueron a comer hoy, ¿no? Y podemos ver en sus recuerdos, pues supongo lo que querramos, ¿no? No quisiera hacerlo ahora. ¿O sí? ¿Quieren verlo? No lo sé, déjeme pensarlo. O dormimos de una vez. Change into pajamas. Sí, vamos a poner la pijama. ¡Qué bonito! Ok, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo vemos o no lo vemos? Vamos a empezar con el chico japonés, ¿no? Mire, yo creo que vemos los recuerdos y hasta aquí lo dejo, ¿no? Porque... Sí es...
Fue bastante, dio un giro inesperado, la verdad. No me lo esperaba, ¿eh? Sí fue algo extraño. Interesante, ¿no? El concepto está padre. Yo la verdad no recuerdo por qué descargué este juego. Ha de haber sido hace mucho. Tengo varios juegos descargados, pero pues ahí están. Entonces voy a empezar a jugarlos para ver qué tal, ¿ok? Pero sí, de verdad, este juego me sorprendió muchísimo, sinceramente. Wow, de verdad. Bueno, vamos a ver el recuerdo de el chico japonés. You can dive into the memory shard to see more details. Warning. Each memory shard shows how its owner died. Cada recuerdo shard. ¿Qué es shard? A ver, lo entiendo. Ah, pero exactamente, vamos a buscarlo. A ver, permítanme. Ya ven lo que les digo, ¿no? Yo tengo los juegos en inglés para practicar y la verdad que sí hemos encontrado varias palabritas ya en este. Era shard, ¿no? Shard. Dice a piece of broken ceramic metal. Ajá. Broken glass. A piece of broken glass. A ver. Es como. Me sale un edificio, pero no lo entiendo. Ajá. Estas escenas pueden ser algo, pues, troubling para algunas personas. Como muy impactantes, ¿no? Para algunas personas. Ok, ya me está dando un poco de miedo esto, ¿eh? Bueno, vamos. Ay, no encuentro el significado de shard. A ver. Así, tal cual como lo traduce, es casco o elitro. Pero no sé qué es elitro. A piece of broken glass. Dice, una pieza de. Ah, es cuando se. Sí, shard, cuando se rompe algo, ¿no? Y te empiezas, según yo. Pero en este caso, memory shard, no lo entiendo. Como recuerdos rotos o algo así. No lo sé. Bueno. Ok, dice. Estas escenas pueden ser, pues, impactantes, ¿no? Básicamente. Show ads and dive. Remove ads. Don't dive. Dice, muestra los anuncios y dive, ¿no? Y vamos a verlo. Remove ads. Remueve los ads. O no, pues no hay que sumergirnos en eso. Pues supongo que para ver los recuerdos nos van a salir ads. Así que, pues ni modo, ¿no? Si quieren ver los recuerdos, tenemos que también apreciar los bellos anuncios que nos muestran aquí. Ok, primer recuerdo es el del chico japonés, ¿ok? Nos va a decir cómo él, pues ya sabe, ¿no? X.X. Yep, tasty as always, old timer. See you next week. Watch your step on your way home. Como cuídate, ¿no? Cuando vayas a tu casa. Ah, give me a break, I'm not even that drunk. Estaba ebrio, estaba borracho ese día que fue ahí, pues a comer. Como lo vimos en el recuerdo pasado. No sé si se acuerdan. Man, where the heck is that train? ¿Dónde rayos está el tren? Oh, wait, here it comes, ahí viene. Wow. No, no me digas esto. Oh, shoot.
Jesus Christ. No. ¿Cómo crees? Pues perdió el balance. No. Wow. No, sí está. Está feo, ¿eh? Wow. Entonces, él por eso, pues. Pues sabe mucho, ¿no? De esos platillos. Supongo que esos platillos llevaban sake o algo así, ¿no? Es lo que nos trató de decir. No me acuerdo muy bien, pero. Wow. Ok. Estoy un poco nervioso ahora que sé la verdad. Wow. A ver, espérame tantito. Okay, volví. No, no, sí estuvo fuerte, ¿eh? Okay. Bueno, vamos con el siguiente, con la siguiente escena, ¿no? El siguiente recuerdo. Yo creo que esta noche no vamos a poder dormir, ¿eh? De verdad, se los digo. Show ads and die. Pues sí, vamos a ver otro anuncio de no sé cuántos segundos y... Dinner's ready. La cena está lista. I just leave it out here. La dejaré aquí. You should really take a break from all those games. It's not healthy. Deberías tomar un descanso de esos juegos. No es sano. Shut up and leave me alone, you old hag. Cállate y déjame solo. Vieja bruja. ¿Recuerdan esa palabra, no? Que les dije que hag significa así como bruja. Sorry, dear. Qué grosero. Y la mamá no le dice nada. Oye, no manches. Dele sus nalgadas ahí a este tío. Grosero. No. ¿Qué le pasa? Oh, god damn it. Thanks a lot, mom. You made me die. Dice, ay, gracias, mamá. Hiciste que X.X. En el juego, ¿no? Obviamente. En este momento. My heart, mi corazón. Oh no. No manches. O sea, a ver. Él estaba jugando y su mamá pues le llevó la comida, ¿no? Como de costumbre, supongo, porque pues las mamás así tienden a tratar a los hijos. Entonces le llevaba su comida, le dijo, aquí te la dejo, mijito, aquí afuera, como siempre. Y se enojó porque, pues, le interrumpió el juego. Y perdió, lo cual, pues, le causó gran enojo. Y ese enojo le ocasionó, pues... un infarto, ¿no? Como pudimos ver. Entonces, esa es la razón por la cual el X.X. Wow. Y estaba joven, ¿no? Pues era un muchacho, bueno, no sé. Yo le calcularía como unos 20 y algo, 28. Yo digo... Pero, pues sí, así es como terminó él.
Y era muy grosero, la verdad, pero pues. Sí estuvo fuerte. Imagínense su mamá, ¿no? Se debe sentir culpable, yo creo, por pues interrumpirlo, pero pues oye, pues también, pues como su hijo, se preocupa, ¿no? Por llevarle de comer, por atenderlo y lo que sea. Que a ver, no estoy muy de acuerdo con eso, pero pues bueno, ¿no? Cada quien. Pues bueno, ese fue el fin de nuestro compa. Pero bueno, pues. Ok, continuemos con el último y ya dormir, que yo no sé cómo vamos a poder dormir con toda esta información que acabamos de recibir, que la verdad sí está muy fuerte. Pues ya nos los advertía, ¿no? El mensajito. Ay, no, ahora vamos con la lady, con esta chica. A ver qué pasa. Pues vamos. Entonces aquí vamos, quitamos el anuncio y pues a ver de qué va la historia de esta chica. Wow, tengo un poco de miedo de saber qué fue lo que pasó. Las otras dos historias estuvieron fuertes, ¿eh? Pero esta, no sé, pues con ella fue con la que nos enteramos de. Pues de todo esto, ¿no? De que la estación de tren, de que todos estaban, pues X.X, no, 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 no sé, no sé qué esperar. Pero pues vamos en 3, 2, 1. Ahora. Was great. Estuvo genial. Isn't that right, my little angel? ¿No es así, mi pequeño ángel? Está hablando su bebé, ¿no? Que está en su panza. Ok, time to head home. Ok, vámonos a la casa. La 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 la. Hard to believe I'm going to be a mom in a month. Es difícil creer que seré una mamá en un mes. Solo un mes. I can't wait to meet my adorable little girl. No puedo esperar para conocer a mi adorable pequeña chica. Entonces, pues su bebé iba a ser una niña, ¿no? Nos está contando pues la historia. Ay, no, a ver. Mommy's gonna give you all the love in the world. Tu mami te va a dar todo el amor del mundo. No me digas. No, 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 no. No, I can't die yet. No, no puedo, pues, morir. Aún. No puedo. No, no manches. No, ¿por qué? No, no, no manches. No, por. No, 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 no. A ver. Ay, perdón. Se me bloqueó el teléfono. Ay, no. Sabía que iba a estar algo fuerte esto también, ¿eh? I haven't even gotten to meet my daughter. Aún ni siquiera he podido conocer a mi hija. No. No, pues. No sé. Sí estuvo fuerte, ¿eh? Porque primero pues nos empieza a contar así como de que está ansiosa por ya ser madre, que va a tener una niña, que todo así súper amoroso, súper feliz, súper adorable todo. Y pues bueno, como pudieron ver, creo que este no necesita explicación alguna. O sea, fue muy
muy claro lo que le pasó a la mamá. Y pues sí me deja un poco triste, ¿no? Sí, todas las historias fueron tristes. Todas. Pero el que esta chica haya estado embarazada, pues lo hace un poco más, ¿cómo decirlo? Más triste, más. Pues sí. Sí, la verdad, porque pues se veía que realmente quería pues ser una buena mamá y darle amor a su hijo y todo eso, ¿no? Pero bueno, pues así, esos fueron los recuerdos. Qué triste, muy triste, sinceramente. Y los tres, no crean que uno pesa más que el otro. No, los tres están pesados, están heavy, heavy, heavy. Y ay, no. Creo que para mí, sinceramente, la más heavy fue la de. Estoy entre dos. Entre la señora embarazada y el del tren. Estoy entre esos dos, sinceramente. En la del chico, pues, a ver, también, ¿no? Todos, pues, son dolorosos. Pero no me gustó cómo trataba a su mamá, la verdad. Pero bueno, ¿no? Cada quien. Pero sí, las más impactantes para mí fueron, diría, en primer lugar, la mamá. Segundo lugar, el tren. Bueno, esas dos como que están peleándose por el lugar de más impactante. Y pues la tercera, el lado del chico. Porque igual eso puede prevenirse, ¿no? Algunas veces es muy difícil, pero dejar esa costumbre, ¿no? De comer pues tan pesado, tan mal. Pero se puede lograr. Tal vez, depende de cada quien, ¿no? Ya es decisión de cada quien. Pero si no, de verdad, estoy impresionada. Muy impresionada. Y pues nada. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el día de hoy este juego que es Bear's Restaurant, el restaurante del oso. La verdad, no tenía alguna expectativa o algo acerca de este juego, porque como les digo, sinceramente, descargo varios juegos que, no sé, los veo, la imagen me llama la atención o algo, y lo descargo y ahí lo dejo por mucho tiempo. Porque, pues, la verdad es que no tengo mucho tiempo para jugar. Pero ahorita estoy de vacaciones, entonces los estoy probando. Y este fue el primero que probé de esos juegos que tengo descargados ahí. Y pues nada, yo dije, por la imagen, ¿no? Dije, ah, pues se ve tierno, a lo mejor es de esos juegos de que tienes que preparar comida y así, súper tranquilo, ¿no? Lo básico. Como los juegos de antes que jugabas ahí en páginas de internet, donde preparabas, no sé, bebidas o pasteles o así, y le entregabas a los clientes, ¿no? Yo pensaba que era algo así. Simplemente un restaurante bonito, cute, así, y darle comida pues a los customers, ¿no? A los clientes que fueran llegando con las órdenes. Pero sí fue impactante. O sea, dio un giro súper inesperado. O sea, como les digo, no sabía de qué iba este juego. Y la verdad es que sí me enganchó, ¿eh? Sí. Sí es un juego que quiero seguir, pues, jugando. Porque este concepto sí está raro. Está interesante. Y sí, sí me llamó la atención. Yo creo que voy a seguirlo jugando. Ahorita ya jugué más o menos, no sé, a ver cuánto llevamos. Déjenme checarlo. Bueno, sí, casi una hora. Y wow, estuvo impactante, ¿eh? Estuvo cool. A ver, voy a tratar de jugarlo más tarde.
A ver si me da tiempo, tal vez otra hora, otro capítulo, no sé qué es lo que vaya a pasar. Tal vez vayan a venir más clientes con otras historias. No lo sé. Voy a tratar de sí jugarlo, porque la verdad que sí me enganchó. Me gusta mucho el estilo de este juego, se ve súper cute. Y la trama pues le da otro toque. Bueno, para mí, a mí me llamó mucho la atención. Como les decía, yo pensaba que era un juego súper tranquilo, bonito, así tierno, pues. Pero wow, la historia sí te impacta. Además, pues me gusta mucho el personaje. Somos este lindo gatito gris, súper lindo. Y ahorita ya estamos con nuestras pijamas listos para dormir. Que yo no sé cómo le vamos a hacer, ¿eh? Si yo... Es que imagínate... Eso en la vida real. No, yo no lo haría, ¿eh? No me atrevería a indagar en historias así, ¿eh? Siento que es algo medio turbio, ¿no? Yo no podría vivir con eso en mi conciencia, sinceramente, ¿eh? Si estuvo... Estuvo fuerte y ahora pues tenemos que dormir, tenemos que descansar para trabajar mañana. Me gustaría conocer un poco más de la ciudad, porque se veía súper linda. Todo se ve súper lindo, me gusta nuestra habitación, nuestra ropa, el restaurante también está muy cool. Que de hecho, no pudimos tomarle la orden a la persona que estaba ahí al lado, ¿recuerdan? Que decía, todavía no estoy listo para tomar la orden o algo así. Eso sí me hubiera gustado, pues, conocerla, no sé qué era la verdad. Estaba todo de negro, tenía un sombrero y no sé, era muy misterioso. También en la estación de tren... Cuando ya estábamos a punto de irnos, apareció como una sombra. Parecía un monstruito pequeño. No sé si lo alcanzaron a ver. Era de color negro y creo recordar que tenía como una cara, un rostro medio extraño. Pero pues a ver en el siguiente episodio. ¿Con qué más nos encontramos? Porque sí estaba súper, súper, súper... No, este juego le doy... A ver, como primeras impresiones le doy un 10, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo en 9 porque... No, un 10. Sinceramente, la historia... imagen, todo... Me encantó, sinceramente. Entonces, sí. Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar... Ya, es que ya me solté hablando demasiado, pero es que de verdad me impresionó muchísimo. Pero bueno, ya, vamos a dormir. Que mañana, no sé, es que ya hasta me da miedo qué es lo que va a pasar al día siguiente. Entonces, como que también estoy un poco nerviosa de irme a dormir porque no. A la vez no quiero. No quiero, pero sí quiero. Porque está muy cool. Sinceramente. Pero bueno, a ver, vámonos a... No sé si irme a dormir o dejarlo aquí. Porque hay veces que te vas a dormir y de inmediato... Pues sale lo siguiente y ya no puedes regresar y tal. Entonces voy a ver si lo puedo dejar aquí cuando es de noche. Tal vez cuando vuelva a abrir el juego ya sea de día. Pero sí, lo voy a dejar aquí. De noche, no me voy a dormir. Y ya mañana o más tarde voy a ver si puedo seguir jugando. Pues para ver qué pasa, ¿no? Estoy muy ansiosa de saber qué va a pasar. Y pues nada, aquí lo dejamos. Bye, con mi super pijama rosita. Super cute. Adiós. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Wow! Impresionante. Bye.